¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a Bacus entre amigos. Como siempre, en este rinconcito a la de esta fuente, pasando este caluroso verano, como debe ser, que haga calorcito en verano, y recibiendo a nuestros amigos, nuestra gente de Marbella, muchos de ellos, muchísimos de ellos nacidos aquí en esta ciudad, pero otros que llevan aquí, cuando le preguntas ¿cuánto tiempo llevas en Marbella?, te dicen toda la vida. Toda la vida, gente que a lo mejor ha nacido fuera de nuestra ciudad, pero han hecho aquí su familia y ya tienen sus raíces en nuestra ciudad y aquí se va a quedar entre nosotros. Es el caso del próximo invitado, ustedes le conocerán. Es verdad que aparece mucho en medios locales de aquí de Marbella, hablando de la coral Nuestra Señora de la Encarnación. Él es su presidente, pero agárrense que vienen curvas, porque Rafael no solamente se dedica a la coral, que le dedica mucho tiempo y le pone mucho cariño, pero hace muchísimas más cosas. Rafael Baeza, bienvenido. Y bien hallada, muy bien. Muchísimas gracias. Voy a decir nombre completo: Rafael Baeza Arriaza. Arriaza. Sevillano. Sevillano, de Morón de la Frontera. Morón de la Frontera. ¿Y llevas en Marbella cuántos años? Desde el año 60. O sea, llevas toda la vida. Toda la vida, como tú has dicho antes, toda la vida. ¿Pero añoras tu tierra? Sí, siempre se añora, ¿no? Siempre, porque ha vivido uno allí, sus padres, mis padres, tanto los de mi mujer como los míos, fallecieron allí, han vivido allí, mis hermanos, etcétera, pero siempre, pero ya te hace al otro sitio. Estamos a gusto, ¿por qué? Porque tenemos aquí a nuestros hijos y a nuestros nietos. Si estuvieran por allí, pues a lo mejor añorábamos ir, ¿no? Uh-huh. Nosotros íbamos a Morón muy a menudo, pero claro, conforme han ido perdiéndose los padres, claro, y tal, pues ya han quedado primos y tal, ¿no? Pero vamos, de vez en cuando también vamos. Habéis creado también vuestra familia de tres hijos aquí en Marbella. Sí. Los tres viven aquí, sí, en Marbella, también han hecho su familia, así que ya es imposible, ¿no? Ya es imposible. Es imposible. Sí. Bueno, le pedíamos a Rafael, porque queremos, bueno, hablar por supuesto de la coral, que es algo muy importante y de lo que esta ciudad se siente muy orgullosa por la calidad y sobre todo por todo ese prestigio que da la coral Nuestra Señora de la Encarnación. Pero le pedíamos a Rafael, queríamos conocerle un poquito más, y le hemos pedido que venga acompañado por alguien importante en su vida. Y aunque sus tres hijos y sus cuatro nietos son muy importantes, el alma mater de esta familia es Inés Mármol. Bienvenida, Inés. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar este ratito con nosotros, Inés. Gracias a ti. No muy amiga de las entrevistas, Inés. No. No sé, no, si no es la muy amiga. ¿Es la primera entrevista o...? Segunda. La segunda. Sí. Bueno, como ha sido tan poquita, no lleva la cuenta, Rafael. ha perdido la cuenta ya, ¿eh? Sí, pero yo no soy muy... Muy amiga, pero acompañar a Rafael es, hombre, importante. Y tal cual. ¿Lleváis juntos cuántos años? Toda mi vida. Teníamos 13 años. Estábamos en el colegio. Toda la vida, ¿no? 66 años. Madre mía. Quítale a los 82 años. 13 años, toda la vida. Mi vida con él. Sí, porque Rafael e Inés, los dos tenéis la misma edad. Sí. ¿Eh? 82 años, estáis estupendamente bien. Muy bien, gracias, gracias a Dios. Dios, sí. Una de las cosas importantes, Rafael, Inés, es tener la cabeza ocupada. Sí, sí, y vosotros ahí tenéis que decir, hay que decir que tenéis una agenda completísima. Está muy completa. Muy completa. Bueno, vamos a recordar, ¿por qué llegaste a Marbella? Una familia de Morón de la Frontera de repente aparece en Marbella en el año 60. ¿Por qué? Bueno, cuando yo ingresé en Telefónica, el primer sitio que me mandaron fue a Estepona. Estepona, sí. Pero Estepona estuve como un mes más o menos, después a Marbella. Caso curioso, donde yo dormí la primera vez en Marbella, a donde está ahora la pensión Enriqueta. ¿La pensión Enriqueta? Tenía una tiendecita y detrás tenía un dormitorio y dormía allí un empleado del ayuntamiento y yo. Ese fue el primer sitio donde yo dormía en Marbella. ¿Dormiste ahí por qué? ¿Recién llegado? ¿Tampoco tenías dónde...? No, es que de pensión y eso en aquella fecha no es que hubiese mucho en Marbella. Claro, el año 1960 estamos, sí, hablando. Y además nosotros, casi todos los telefónicos, buscábamos casas particulares. ¿Por qué? Comíamos con ellos, nos lavaban la ropa, etcétera, etcétera. Como familia. Eso era los primeros inicios del turismo en, sí, sí, en Marbella, sí, sí, vivir en casas particulares, sí, que ¿no? Me encantó, Marbella me encantó, como todo el que viene, pero era otra Marbella. Era otra distinta, era, claro. Era distinta, se paseaba más tranquilo, no había tanto bullicio. Era más pueblo. Más pueblo. Tenías encanto de pueblo, sí, sí, ¿no? Sí. Yo aparcaba en la plaza del ayuntamiento el coche. Ya ves.
la Plaza de los Naranjos. En la Plaza de los Naranjos, ahí aparcábamos. Hay gente que no sabe que en aquella época, bueno, y que durante muchos años también se podía pasar con el coche, sí, luego sí, se ha ido peatonalizando. Sí. Y en la Plaza de la Iglesia también se aparcaba mucho. ¿Te traes a Inés cuando tú ya tienes aquí, digamos, sí, bueno, esto? Yo tuve aquí un tiempo y luego ya en el año 62, el 21 de enero de 1962, nos casamos. Olé. Y entonces ya se vino ella. Estuvimos en Málaga un tiempo y otra vez aquí, rápidamente aquí. Me ha gustado mucho la sonrisa de Inés cuando dice, nos casamos. Sí. Lleváis toda la vida juntos. Toda la vida. Sí. Oye, ¿qué hacías tú en Telefónica? ¿Cuál era tu puesto? Era el encargado, el capataz, se le decía entonces. ¿Cuántos teléfonos había en aquella época? ¿Cuándo empezó el Bueno, poder? Cuando yo vine aquí a Marbella, todavía existía el teléfono que había que darle con la magneto para llamar. Estaba entonces la central y en la Plaza General Chinchilla. Y después se convirtió en batería central, que era el que descolgaba el teléfono, se encendía una lucecita en el cuadro y ya con las clavillas te ponían con uno con otro. Con la serie esta que había ahora de las chicas del cable, sí, que pedían que te conectara. Ya, exactamente. Eso estaba aquí. Sí, Marbella. Estaba aquí. Y había a Teresa, ¿no? Sí, estaba la señora Teresa. La telefonista. ¿Única telefonista? Sí, no, estaba ella, ya de la señora Teresa estaba ella y sus hijas. Yo no sé, te digo el nombre de una de ellas, es Luisa, que trabajaba en el Banco Rural y Mediterráneo, que luego el marido era el que tenía la panadería, la Divina Pastora. Sí. Con la madre. Las primeras telefonistas, sí, ¿no? Sí, que todo, sí, ¿cómo ha cambiado esto del teléfono? Tere, que era la mujer de Paco Jiménez, etcétera, pues todas esas eran las telefonistas que estaban ahí en ese momento. Cuando se produjo el cambio del teléfono, que ya no era el automático, sino que ya directamente uno había que cambiar. También hicimos el cambio nosotros. Vamos, el cambio en la cuestión de la red. Pues yo trabajaba en la red, no dentro de las centrales, afuera. Y nada, pues se hizo el cambio y estupendamente también. O sea que tú has vivido de primera mano esa evolución, sí. ¿No? Cómo Marbella creció de repente, porque evidentemente el número de teléfonos también era en función de la población, claro, cómo claro. iba creciendo, ¿no? Sí. Cantidad de gente que llegó a Marbella. Pues ya te digo, fue esos cambios que hubo con los números de teléfono, como tú dices y demás, y aquí estamos. Yo llevaba en aquella fecha Estepona, Cazares, Manil, Baizán, Benavín, Marbella y La Chapa. San Pedro y La Chapa. ¿Tú cómo recuerdas aquella Marbella, Inés? Cuando tú vienes casada en el año 62, aquellos teléfonos que todavía eran con clavija. Esto lo veía yo porque iba a la oficina de mi marido. Sí. Y lo veía porque entonces nosotros no teníamos teléfono tampoco. Claro, en casa del herrero cuchillo de palo, Rafael. Exactamente. Luego después ya teníamos teléfono, pero yo lo primero porque lo veía en la oficina. Y una chica tan jovencita, recién casada, se viene a vivir a Marbella, ¿cómo recuerdas que era ir a comprar hasta que tú te hiciste con tu...? Eché mucho de menos a mi madre. Claro. Pasé mucho de menos y me acordaba mucho de ella, pero yo decía, aquí va a ser mi vida ya. Claro. Y esto es muy bonito. Y tengo mi playa, decía yo, y tengo mi playa que en Morón no lo tengo. Claro. Y yo misma me iba haciendo mentalizando mi idea, hasta que ya me quedé en estado. Y tuve tu primer hijo, ¿no? Hijo, que era varón. Que ahí cambió un poco la mentalidad, ya, ¿no? Y ahí ya cambió. Claro. Ahí cambió todo. Pero tú siempre te sentiste a gusto aquí, ¿no? Yo sí. Teniendo en cuenta que echabas de menos a la familia, no, lógicamente. No, hombre, echaba de menos, como es normal, a mi padre. Claro. Y a todos los míos, mis hermanos, todo. Pero luego después yo ya decía, es que esta es mi vida ya. Claro. Fíjate que lleváis aquí desde 1960 y ella el 62. 60 y 62. Y tú has trabajado, es el único trabajo que has tenido. No, antes yo trabajaba en mi pueblo de electricista. Estuve también cuando llegaron la base americana allí a Morón. Estuve allí 2 años, de allí me fui a la mili, volví, me guardaron el sitio. Y luego hubo oposición a Telefónica y ya aprobé y me vine para acá. ¿Y en Telefónica cuántos años? Pues cerca de 40 años. Hasta que te has jubilado. Sí. Rafael, cuando te llega la edad de la jubilación, ¿en qué año te jubilaste? En el 58.
58, no, el año 58 no puede ser. No, no, no. Tú llegaste en el 60. 60, claro, no. Espérate a ver. Sí, porque tú. Bueno, pues voy a hacer un poquito de historia. Yo creo que casi. 18 de febrero de 1986, a iniciativa de Javier Villero Salas, sí, y de Ángeles Rivas Molina, comenzó la andadura de la coral Nuestra Señora de la Encarnación. El año 86. Sí. Ahí entraste tú también. Sí, sí. O sea, tú, sí, tú eres pionero. Sí, sí, de los primeros. Ahí no te habías jubilado todavía. No, 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 por estaba eso, yo trabajando. Claro, estamos hablando, sí, sí, del 86. Claro, yo llevo ya 18, 19 años. Claro. Por... No, que me jubilé con 58 años. Con 58 años. Eso es. Eso es otra cosa. Te prejubilaste. Te prejubilé, prejubilado, claro, sí, sí. Vamos a ver. Me hicieron una oferta decente y se lo consulté a mi mujer. Fuimos a Málaga y nos dijeron, mira, así nos quedáis para siempre y tal que cual. ¿Sí? Venga, vámonos. Claro. ¿Tú no tuviste ningún miedo a la jubilación? No. ¿Tú sabes que hay mucha gente que no, no quiere jubilarse porque piensa que uno se jubila y se muere? No, 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 yo no le he tenido, al contrario. Además, me prejubilé porque quise. Uh-huh. No me obligaron. ¿Y qué hace un hombre de Telefónica metido en una coral? ¿Qué te motivó a ti? Porque ¿de dónde te venía esa inquietud musical? Fue de mi niñez, porque yo estudié en mi pueblo, en Morón de la Frontera, en el Colegio Salesiano. Sí. Y entonces participaba en el corito del colegio y caché yo mis cantes ahí en Morón, cuando yo tenía 7 años por ahí, ¿no? Uh-huh. Y ahora hay una anécdota que es que, al cabo de tanto tiempo, el mes pasado, no, en este año, en mayo, sí, canté otra vez en mi colegio. Ah, cantamos otra vez en Morón. Oh, qué cosa más bonita. Sí, porque era la novena de María Auxiliadora, en mayo fue, claro, sí, la novena de María Auxiliadora, y fuimos al colegio y me hizo una ilusión grandísima estar otra vez en aquel coro cantando al cabo de tantísimos años. Cuando era de niño, ¿no? Sí, sí, mayor, sí. Después de tantísimos, sí, años, ¿no? Inés te acompaña también en la, sí, coral, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Tú también tenías inquietudes musicales? Yo desde pequeña también. Yo estaba en Las Monjas. Uh-huh. Y allí, siempre que iba a ver algo de cante, sacaban a Inés. Uh-huh. Yo no quería. Pero, ¿cómo, cuando tú, qué vinculación tenías tú con Javier Villero? Ninguna. Eso de que ellos empiezan a decir, oye, vamos a montar una coral, no, vamos. No, fue a través de un amigo, que en paz descanse, Aquilino Sala, y Mateo. Y sí, éramos amigos de Aquilino y de Angelita, pero vamos, Aquilino lo conocía yo un poco más. Y entonces un día nos encontramos y de estas cosas, oye Rafael, mira que estamos montando una coral, ¿quieres venir? Tal que cuatro, dije a mi mujer, fuimos los dos, nos hicieron unas pruebas y nos hizo unas pruebas Javier para ver la voz, en qué tesitura estaba, para si era bajo o tenor. Uh-huh. Y bien me metió la cuerda de tenor. Y Neda fue de soprano. Y ya lleváis desde el año 86, sí, no, os habéis mantenido en el tiempo hasta que, fíjate, las vueltas que da la vida, que al final eres presidente, ¿no?, de la coral. ¿Ha evolucionado mucho la coral como tal desde aquel 86, sí, sí, hasta, claro, ahora? Claro, claro, sí, ha evolucionado muchísimo. Pero vamos, de gente hay siempre poca. ¿Por qué? Porque Marbella es muy especial. Cualquier pueblo por ahí tiene una coral con mucha gente. Aquí es muy difícil captar a gente que le gusta. ¿Y habéis reflexionado por qué? ¿Qué puede ser el compromiso con el horario, con los...? Sí, hay varias cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, hasta ahora, y aún no hay también, pero hasta ahora venía mucha gente a Marbella de paso. Es decir, por trabajo, un tiempo, se terminaba la obra, se marchaba. Porque se nos ha ocurrido a nosotros, han estado en la coral, y entonces han marchado. Los estudiantes. Eso es otra causa, es los estudiantes. Cuando, claro, llegan a la edad de universidad, aquí no hay, o se van para Málaga, Granada, Córdoba, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esa es una de las cosas. Y luego, entre las tantas cosas como tenemos hoy en día, que no da tiempo para tanto. Nosotros intentamos crear una coral de voces blancas, de niños y niñas, o niñas y niños, vamos a no, sí, sí, a no meter, sí, la pata. Y fuimos colegio por colegio, hicimos una selección de prueba, de acuerdo con los padres, ¿eh? Sí. No con los, hablamos antes con el director ya. Sí, lo propusiste a través de los padres. A través de la APA o AMPA. Sí. Y entonces incluso actuaron una vez con nosotros. Pero es complicado mantenerlo. Sí, ¿no? Porque los niños hoy en día, los niños y las niñas, hoy en día que sí,
catequesis, que si inglés, que si mecanografía, que se lo toman un poco como informática, actividad extraescolar, una más. Exactamente, y no le da tiempo, y poco a poco se fueron retirando, que es una lástima. Ahora mismo, Rafael, ¿cómo está la coral? ¿Goza de buena salud? ¿Los miembros de la coral están siendo estables? Porque tú, como tú hubieras explicado, se van por trabajo, vuelven, estudios y tal. Ahora mismo está siendo estable, ahora mismo estamos 32, quiero recordar, y muy estable. ¿Y cuántos días a la semana ensayáis? El lunes y miércoles, de 8 a 10. Y estamos en el Teatro Ciudad de Marbella, gracias al ayuntamiento que nos tiene cedido allí un local. Un local donde ensayar, ¿no? Donde ensayar, que eso era fundamental. Tenéis vuestro profesor también. Sí, un director. Y vamos, en ese sentido, pues vamos muy bien. Bueno, vosotros hacéis un montón de actuaciones, no solamente habéis actuado en Marbella, ni muchísimo menos, sino que habéis cogido el petate y horitas de autobús. Sí, muchas horas. A ver, ¿dónde habéis estado? A ver. En Ciudad Rodrigo. Salamanca. Salamanca y Ciudad Rodrigo. Que algo fue un acto maravilloso, muy bien, muy bien. Cantamos con una cora portuguesa, una orquesta portuguesa, los de Ciudad Rodrigo y nosotras. Muy bien. Pero habéis estado en muchos más sitios. Sí, también. Invitados. En Madrid, en La Coruña. Son muchas horas de ensayo, pero también una satisfacción. Sí, y se pasa muy bien, lo pasamos muy bien. Hay que sacrificarse porque la mayoría de los que estamos en la coral no sabemos música, o sea, no sabemos leer una partitura, ¿no? Tampoco sabía Pavarotti. Exactamente. Ya. Mira dónde. Sí. Y, claro. Pero vamos, ya poco a poco vamos aprendiendo algunas cositas, como decíamos antiguamente, las pelotitas arriba o para abajo, ahí. Las notas. Pero vamos, ya sí vamos viendo un poco más. Pero que lo pasamos muy bien y se pasa estupendamente. Y además es una aprendizaje. Somos un grupo de amigos, ahí no hay ni tú, por ejemplo, en mi caso, presidente. Bueno, presidente porque tiene que haberlo según los estatutos. Alguien tiene que representar un poco. Exactamente, pero luego los demás somos todos. Trabajáis en equipo. Además, tenéis también un repertorio muy interesante. Sí. Y es verdad que también lo adecuáis también a la situación, depende de lo que sea, si caso de un requiem o hacéis. Tenéis un... Sí, depende de la época, ¿no? En verano en música alegre, popular, habanera, etcétera. Ahora estamos preparando los villancicos, ya nos metemos en Navidad. Ya en agosto, en agosto ya, hay que ir preparando las partituras y preparándolo todo. Y luego cuando llega Semana Santa, que es lo que más me gusta, la música polifónica sacra es lo más bonito que hay. Lo que más te gusta, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. ¿A ti qué es lo que te gusta también de todo, no? Todo. Es que según llega la época, ahora ya sabemos que es Navidad. Las canciones de Navidad me encantan, pero como dice Rafael, hora llega, Semana Santa, y entonces ya es que... ¿Tenéis la sensación o recibís el cariño del público? Sí. Mucho. Porque cuando uno hace algo con mucha pasión y luego dice, bueno, esto si a la gente le llega, si a la gente le gusta, si acude a vuestras actuaciones... Lo mejor que tiene, cuando damos concierto, son los que se quedan, esperando que nosotros ya empecemos unos para allá y otros para acá, para felicitarnos, decirnos felicidades, hoy qué bien lo habéis hecho. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Eso es una satisfacción. Sí, claro. Te entra una satisfacción y el director que lo tenga al lado le digo, yo digo, apúntalo. Bueno, tengo que decir también que tanto Rafael como Inés, que llevan toda la vida juntos, que se han apoyado siempre el uno al otro, que en esto que... Bueno, yo no sé si podríamos decir que esto de la coral es vuestro hobby. Sí, bueno. Sí, hombre, ¿podría ser un hobby? Pues sí, bueno, yo creo que... Un poquito más, ¿no? De hobby. Sí, sí, pero que hay que tener... Yo soy de las personas que digo que hay que tener algo. Está leyendo la prensa o viendo la caja tonta todo el tiempo, porque hay que verla, como es natural, hay cosas que hay que ir viendo, y o estás quieto, yo creo que eso... El ser pasivo al final no se aplasta, ¿eh? No. Fíjense, yo decía porque este hobby, bueno, un poquito más que hobby, porque le dedican muchas horas, mucho empeño, mucha dedicación a la coral, así les va como les va, ¿no? Que van muchísimo, muchísimo éxito. Tanto Rafael como Inés tienen otras, yo no sé si decir hobby, pero sí dedicación. Por ejemplo, por más parte, estás en Cáritas. Sí. ¿Qué es lo que hacéis en Cáritas? En Cáritas no estoy, está él. Está él, ¿no? Sí. Esto ya es una cosa de él. Esto ya es de él. Sí, bueno, yo en Cáritas, ya te he dicho, llevé de unos 15 años por ahí aproximadamente, ¿no? Y una vez, un día, don Francisco Echamendi me llamó para... cuando yo entré en Caritas estaba asistiendo más que la del Carvario. Sí. Y entonces había una propuesta del obispado
de que cada parroquia tuviese su Cáritas aquí en Marbella. Uh-huh. Y me encomendaron eso. Entonces yo tuve unos 3 años y algo cuando ya se crearon las Cáritas, tanto en el Carvario, o sea, en aquí en la Encarnación y en la Divina Pastora, sí. Y eso, y ya de ahí ya seguí siendo voluntario, pero el cargo que yo tenía de director de Cáritas Interparroquial, eso ya uh-huh. se quedó. Bueno, fíjese que él estaba ya mucho tiempo colaborando en Cáritas, por supuesto de manera voluntaria, sin ningún tipo de ánimo de lucro ni muchísimo menos, pero también sé que colaboras con la Asociación Española contra el Cáncer en cuidados paliativos. Eso es algo también que sale de ti, sí. El querer ayudar, decir, ¿cómo puedo yo ayudar? Y es, bueno, pues es una labor importante, ayudar a estas personas que están pasando por un trance muy, muy delicado. Y sí. Ahí estás tú, sí, también tú, ¿no? Yo también, sí. Ahí sí, sí. Sí te sumas. Yo llevo más años que Rafael. Yo fui una de las primeras que entré. ¿Por qué? ¿Por qué tenéis esa...? Cuando alguien es voluntario y además de una asociación, bueno, de cualquier asociación, pero bueno, concretamente ya que estamos hablando de la Asociación contra el Cáncer, ¿qué le mueve a uno a hacer esto? Pues... Te satisface. Es que hacer el bien. Simplemente. Que dé a alguien, que dé a más gente. Yo te voy a contar una gente. Cosa que lo he vivido y es lo más bonito en el cáncer. ¿Eh? Sí. Que tenía un enfermo que quería tomarse una cerveza, pero en la calle, en un bar. ¿Y así fue? Mi compañera y yo no podíamos hacer eso, nos reía, no quería... Claro. Que eso no estaba permitido, pero yo dije para mí... Y le queda 3 días de vida a este hombre. ¿Y llevaste tu cerveza? No fuimos a Arba. ¡Ay, mi niña, qué bonita! Yo con mi coche de y allá que nos fuimos a Arba, esperamos a la señora que era ya profesora. Sí. Y esperamos a la señora cuando llegó. ¿Qué hace aquí? Las niñas que me han traído a tomarme una cerveza. Muy bien. El hombre más feliz del mundo que fue. ¿Eh? Bueno, pues esos son los momentos bonitos. Sí, por eso te digo ayudar a los demás. Que ayudar a los demás. Hay algunos que dicen, ¿tú por qué haces esto? Nos gusta. Porque, nos gusta. Porque lo hago. Fíjense, en Cáritas, Asociación Española contra el Cáncer, en cuidados paliativos. También es Romero. Sí. Romero de San Bernabé. De los primitivos Romeros. ¿Tú también? Yo. Romera. Romera, claro. No tengo remedio. Y también de la Pollinica. Sí. Bueno, ¿a ti qué te falta ya? Pues, no sé si habrá alguna con cosa esta, más. ¿Con esta agenda, Rafael, tienes tiempo? Pues sí, sí señores, sí. Tiene tiempo para estar con sus hijos. Pues sí. Y ahora ejercer de abuelo. Yo estuve con el hermano mayor de la Pollinica, tuve la suerte de estar con él, era muy amigo mío también, José Manuel Vallés. Y incluso formé parte de la Junta en aquella fecha. Uh-huh. Después he seguido, y sigo siguiendo hermano de la Pollinica, Y entonces el año pasado, no hace 2 años, salgo de Nazareno, normal y corriente, pero me encontré mal. Uh-huh. Y entonces dije, ya lo voy a dejar, porque me cansa, yo soy activo, me gusta andar rápido y el despacio me cansa. Sí, pero se han parado, esas paradas sí, a veces sí, son tremendas. Y entonces, cuando dije que lo dejaba, mi hija, bueno, todo. Que es un sol, dice, papá, yo saco tu túnica. En tu lugar, ole, qué cosa más, qué detalle. Sale ella. Bueno, sois padres. Mi hijo también es pollinico, mis nietos son pollinicos, mi nuera, o sea que son todos pollinicos. Esta familia de Morón, que Morón, ellos lo llevan en su alma, en su corazón, pero ellos son marbelleros, sí. Por favor. Me tira ya mucho. Muchos años y además habéis vivido con intensidad esta ciudad, en sus cosas buenas, en sus cosas regulares y en sus cosas malas. Pero después de tanto tiempo que lleváis ya jubilados los dos. Sí. Tú estás un poco más jubilado que ella. Sí, gracias, creo. Mujer. Porque te voy a decir una cosa, cuando el hombre se jubila de su trabajo, el hombre se jubila y se dedica a otras cosas, pero aquí la que fríe las papas eres tú, ¿no? Yo, tú te has jubilado un poquito menos. Sí, sí, sí. Un poquito. ¿Él te ayuda en casa? Él me ayuda bastante. Él te ayuda. Él friega todos los días. Pero Rafael, tú no lo vendas también, que te lo van a quitar. No, bueno, una bellísima persona que es Rafael, tengo que decirle. Nos conocemos hace muchos años sí. A través de la tele y de entrevistas que hemos hecho, siempre hablando de la coral. Pero conocíamos que Rafael tiene muchísimas cosas buenas, ser voluntario en Cáritas, trabajar y estar ahí arrimando el hombro a la Asociación Española contra el Cáncer de manera voluntaria, que también lo hace Inés. Ser pollinico, es que estáis integrados en esta ciudad
que ha cambiado tanto, que vosotros la recordáis con aquellos aires de pueblo y ahora se ha convertido en una gran ciudad, ¿no? Sí. Yo cuando ando ahora, me gusta, porque además cuando paso veo los establecimientos, me gusta que haya gente, todo eso sí, pero... Pero esa tranquilidad que se tenía es diferente. Claro. Bueno, somos producto de la evolución, ¿no? Esto es lo que tiene, sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Qué te ha dado a ti Marbella, Rafael? A mí Marbella me ha dado mucha felicidad. Sí, de verdad. Tengo muchísimos amigos, buenos amigos. Porque no, bueno, llora, ¿eh? No, porque también formo parte de la peña La Bugambilla. Hombre, también he sido presidente también varias veces. ¿Sabes? Y ahí en la peña La Bugambilla somos un grupo, unos 60 socios, y nos llevamos muy bien y somos como una familia, y ahí tengo grandísimos amigos. No nombro ninguno para que no me se enfade el que me se olvide. Todos en general tenemos muchísimos amigos ahí en la peña La Bugambilla también. Pues cuando ustedes vean la próxima vez hablando de la coral en cualquier lugar, en medios locales, tanto bueno, sea en radio, en televisión, en prensa, y vean a Rafael, acuérdense que detrás hay una grandísima persona, y siempre detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Que tenemos a Inés, que no es muy amiga de las entrevistas, pero yo creo que has hecho algo precioso, acompañar a tu marido, que es una persona estupenda, excelente, y tiene unas muy buenas voces. También les invito a que les busquen, porque ellos han grabado disco también. Sí, también tenemos por ahí. Pero que el que quiera que venga y se apunte, que lo recibimos con los brazos abiertos. Que hace falta buenas voces. Hace falta, sobre todo, masculinas. Masculinas. Y corazones, buenos corazones, que esto es fundamental. Pues Rafael, se nos acaba el tiempo. Se ha acabado el tiempo. Que te iba a decir de... Y te va a dar tiempo ya a recoger a tus nietos, están preocupados. Que cuando tú has dicho que cómo llegamos a, por ejemplo, a Cáritas o a la Asociación del Cáncer, sí, pues está muy claro. Es Dios el que nos ha puesto ahí. Un hombre muy creyente. Sí, mucho. Bueno, pues con esa preciosa labor que Dios os ha encomendado, seguir adelante ayudando siempre a los demás. Y haciéndonos pasar también buenos ratos, ¿por qué no? Con la coral, con la pollinica también, con San Bernabé y con todo eso. Y sobre todo, gracias a Dios por la mujer que me ha dado. ¡Ole! No me esperaba menos, qué cosa. Toda la vida juntos, madre mía. Toda la vida. Bueno, espero que sigáis así. Muchísimos años y mucha salud. ¿Sabes que no nos hemos vuelto muy cascarrabia ahora ya con la edad, verdad? Que no nos hemos vuelto muy cascarrabia. Pero si mira cómo se mira, madre mía, qué cosa más. Ya me contaré cuál es el truco. Rafael e Inés, muchas gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, reina mía. Pues con esta preciosa familia, este precioso matrimonio, que de verdad es una gozada verles, estar con ellos y pasar un ratito con ellos. Espero que hayan disfrutado de este entrañable encuentro entre amigos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Inés.